sin retorno. La verdad que la sensación es muy buena porque creemos que salió todo muy bien. Tuvimos mucha concurrencia de público que participó en el debate activamente, así que eso nos alegra, que no fuera tampoco un debate vertical, sino algo horizontal donde cada intervención pudiera reflejar el pensamiento de las personas que estaban presentes. Muchas de esas personas son nuestros propios compañeros y compañeras de la Red Park, que también un poco esta experiencia de que el Encuentro Nacional se realice en Mendoza implica que ellos conozcan la realidad que estamos viviendo aquí en la provincia con el tema género, cómo estamos a nivel de la violencia mediática, que tenemos un muy buen grupo aquí conformado de la Red Par y que con ese grupo ya hemos hecho muchas actividades con muy buenos resultados, así que la sensación es de total satisfacción. Así que bueno, ahora nos esperan una jornada y media de debates. Bueno, entre los puntos que tenemos previsto tratar están cuestiones generalmente internas del movimiento interno de la red, la virtualidad en la que nos manejamos, cosas que a través de los debates han ido quedando sin resolver y quizás el debate cara a cara permite otros matices, entre ellos algunas reformulaciones de nuestros decálogos, sobre todo en lo que se refiere a un tema que está muy candente, como es el de la reglamentación del llamado trabajo sexual, que nosotros consideramos que son situaciones de prostitución y en este caso de explotación sexual. Y bueno, hay algunos puntos que tratar porque siempre son temas tan complejos y tan difíciles de abarcar que merecen un buen debate hacia lo interno de la red, cómo sigue la participación y la articulación de la red con la Defensoría del Público, que en general ha sido muy buena. La red ha estado participando en las capacitaciones que se han hecho a lo largo del país y a lo ancho del país, articulaciones con otras organizaciones, la integración de la red a la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, que es un tema también muy, muy candente para nosotros, y la forma de seguir articulando y creciendo en ese sentido. Así que bueno. ¿Qué significa que hoy en nuestro país exista una red de periodistas por una comunicación no sexista y que cada vez se sumen más compañeros y compañeras? Significa que estamos incidiendo en un área muy sensible de la sociedad, como son los medios de comunicación o la comunicación en general, porque no solo hablamos de medios, sino que también hablamos de publicidades, de todo lo que significa la industria publicitaria. Muchas veces en nuestras comunicaciones públicas cuestionamos tipos de publicidad que toman a la mujer como objeto, como estereotipo, se reproducen estereotipos. Esto es muy común, más que nada en la publicidad, y bueno, y en los medios, televisión, radio, gráfica, en internet, que es una de las cuestiones que salió hoy en el debate, que al ser un medio imposible, creo yo, de regular, no hay como abordar el desborde que hay con el tema del tratamiento de las mujeres, de la imagen de las mujeres en esos medios. Así que es más que fundamental el trabajo de la red, el trabajo de incidir en los medios con nuestras comunicaciones, tratando de identificar los momentos en los que una mujer es maltratada. Y realmente yo creo, la red está a punto de cumplir 10 años. Quizás en Mendoza ha explotado particularmente este último año, pero desde hace más o menos ese tiempo, desde hace 10 años, yo creo que se van notando cambios significativos en la forma de comunicar situaciones que impliquen a las mujeres, ¿no? Y sobre todo en violencia de género, que es un tipo de violencia, la violencia doméstica, que se ha visibilizado, afortunadamente se ha visibilizado, porque no es que ahora existe, se ha puesto en evidencia que hay cada vez más casos de violencia hacia las mujeres por el solo hecho de ser mujer. Entonces creo que es fundamental seguir creciendo y activando, militando en este trabajo. Sin retorno.